vaivén de tus piernas. Si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo.
nos dice que LML. Mira, los voy a educar con... Los voy a educar con unas... Con unas rolas que no van a escuchar en la radio. Mira. Ahí les van unas rolas para educarlos, padrino. Ahí para su educación, padrino. Tocarte. A ver, mira. De estas soñamos los que si éramos hombres. De estos soñamos los que si éramos hombres. Ahora hay puro femboy a donde volteas, güey. A ver, vamos a poner pura música morena sudorosa acá. A ver. Pura música que oye puro moreno sudado. Perro Loco 127, gracias. Se cancela porque esa sí me gusta. Verga, se cancela porque ya me acordé que esa sí me gusta de A Davis. A ver, ¿de qué otra banda podemos burlarnos? Que no sea una que sí escucho y que ni me acordaba, la verga. A ver, digan bandas que oye puro vato moreno en covers acá, bien culeros. ¡Oh, pues claro! ¡Pues claro! ¡Pues claro! Don Chetos 858 dice que una pinche rola culera que sabes vender. De plano contigo, Carlos Pendejo. Pásame la auxiliar que voy a poner camino para que te avises con mamá. Qué morena, güey. Pinche música morena, la verga. Chales, güey, es que nomás la letra. Fue una tarde en la que el mago... Oh, bro, I'm out. Mi favorita, güey. Ya, mira. Perro Loco 127, gracias por las dos cajas. Ya puse el emoji del pollito, creo que lo tienen los noobs nomás, o no sé. Es que no le supe mover, la verdad. La neta, no le supe mover ahí. Cállenle los subs, a ver si pueden mandar el pollo. El pollito. Cállenle. Bueno, como decía, Mago de Oz, güey. Yo lo escuchaba en la universidad cuando tenía 23 años. No, güey, la neta, qué bueno que duré casi todo lo que llevo vivo oyendo buena música, mamá. La neta, le agradezco a los dioses por haberme puesto música de la buena, güey. No como este reggaetón. Con los dioses ayer dice que, oye, qué puerca, si vas a cumplir lo que prometiste ayer, ya sabes lo del colapa. Por cierto, pon moderato, maná. ¡Ey, Mr. Alcachofa! ¡Gracias! Pues miren, es que ayer no contaba porque... Porque estaba en llamada y no me pude concentrar para el malo malote del Chifu. No me pude, ¿cómo se llama?, concentrar. Y hubo un putero de distracciones. ¿Qué pedo, güey?
Espera, what the fuck is going on? Sí, Perro sí, Loco 127 dice que te avientes un gemido en corto como la puta que eres. Ah, ¿qué pedo? Me malviajé, güey. Se me trabó el puto... Se me trabó el stream por un segundo. Me malviajé. Ya no vuelvo a fumar peyote, güey. Puto estafador, ya mejor vayas a escuchar Mago de Oz con la puta de su abuela. A ver, yo lo oigo con mis compas de 36 años. Mira... Puede que estemos rucos, pero sabemos de la música de la God. Al menos nosotros no seguimos modas y sabemos lo que es el verdadero rock, cabrón. Tomamos tecate y tenemos hijos regados. ¿Qué hubo? Mis compas y yo oímos, escuchamos Mago de Oz y estamos divorciados con un niño. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué, cabrones? A ver. Y aparte, lo más Gonzalo importante... Gonzalo 280 dice que mandale un saludo al Juan Luna, alias el Copetín, dile que deje la tomadera, si no lo meteremos al anexo, huehuehue, cara revolviéndose de la risa, 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 cara revolviéndose de la risa. Ok, shut up. Ok, fuck off. Pero lo más importante, güey, es que le voy a la América. Le voy a la América, cabrón. Furrio. 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 Dile te hola. Metiste con el tigre equivocado. Dile hola a los que te han de comer, furrio. El furrio. Mira cómo me tiene la mano, güey. Bueno, no creo que se alcance a ver, pero está bien puteada. El furrio. Es bien manso, güey. Se deja hacer de todo. Está bien pendejo. Ala, güey, pinche gato pendejo, anoche se pasó de verga, ya me acordé. No mames, pinche gato pendejo, güey. Es que anoche estaba jetón bien a gusto. Así, bien a gusto a la verga. De que literal ya estaba... Ya se me estaba oscureciendo todo mi mundo. Y así ya me estaba quedando dormido. Y el hijo de su puta madre estaba en mi cama. Y como que andaba todo crackhead o no sé qué tenía el pendejo. Y me soltó un vergazo así Marcet en la dice jeta, que, oye, Uriel, vas a jugar el Sifu. Un mega vergazo. Sí, sí, ya pedí la cena para ver el stream. Te quiero mucho, culón. Sí, me pegó un pinche vergazo en la jeta, la verga. Y la neta, de puro instinto, le pegué también así. Pero no, al final agarré el pedo y fue como un empujón. Y me mordió el pendejo todavía y que me pinches pega. Me muerde a la verga. No se alcanza a ver, pero está todo puteado aquí. Y luego se fue corriendo así todo raro. ¿Sabe, güey? Como que se pone bien pendejo en las noches. Está bien pendejo. Mira, ya brincó en mis patas, güey. Furrio. Ni vaca, ni va. ¿Qué, güey? No, perdón, mentira. Pinche gato todo pendejo, a la verga. Sentado de pana, Simón. Pendejo. Se oyen sus ronroneos. No, güey, es que así jugamos. Para el que dice, déjalo, así jugamos, güey. Por eso me tiene la mano toda vergueada. Estás más pendejo tú. Tu papá. ¿Qué? ¿Te quieres bajar? Pendejo. Bueno, amigos. Mira, que
Quería jugar Elden Ring, mamón, porque es un juego que sí quisiera pasar en string. Pero ¿qué tal si antes del Elden Ring hacemos válida la apuesta del Shifu? Pendejo niga feo, le hice un homenaje al Toño Fox en el metro Toño Gor. Saludos a Ecatepec la meravena Uya. No. Nunca cumples. Ahora sí voy a cumplir porque miren. Pinky. Por el dedito, güey. Por el dedito que si pierdo en esta del Chifu. Si pierdo en esta del Chifu. Hago collab. Y es más, güey, si pierdo también adicionalmente regalo 100 cajas entre 10 personas. 100 cajas entre 10 personas. Ese dedito no es dedito, sí, el dedito. Warzone 1 dice chiquito. Que watches este link. https://yogutu.b/oxen7nnhlrlw. A ver, ¿qué es? Hay que cumplir las cartas, pues. ¿Qué es ese vídeo? Furrio. Se asustó. Si nomás le hablé, qué pendejo. ¿Qué hubo? No sé qué es esto. No sé qué es esto. Oh shit, espera. Oh shit. Oh no, me van a. No. Muy pornoso. Alex Nava 77 dice que, hijo de tu perra madre, me gasté mi carta a lo pendejo para que no veas lo que puse en el metro. Arriesgué mi integridad por Toño Fox, miga feo. Es que literal, güey, Spoonie dice guacha. Que, no tengo la carta de que reacciones a videos, pero ve esta funny, https://www.youtube.com/watch=89r30. No carta, no reacción. mira, alguien me pasó porno aquí. Tendré que bloquearlo. Ahí está. ¡Qué verga! Está bien pendejo este gato que traes. Todo, güey. ¡Oh, güey! ¿Qué traes, verga? Bueno. A ver, amigos. Si pierdo en el Chifu, Collab con la Suwirowawi y la Nimu. Collab con la su... Es más, digan con quién más. Mr. Alcachofa, gracias por tu uno caja. Q. La Suwini te topa, mamón. Sí, somos compas. Karuno os dice que, Uri mucho mamas con collab con su ñe, pero ¿y si ella ya ni te topa? Jajaja, no mames, y la animo menos ella no más con famosos como el Dead. Yo también soy famoso. El furrio, qué agosto. Perro loco 127 dice, hijo de tu perra putísima madre, mínimo ponle mods chistosos al chifu. Es que no puedo porque no puedo porque la pinche página mierdera del Nexus Mod, donde se bajan los mods, me pide que confirme mi correo.
y me dice, te vamos a enviar un código. Ey, Warzone 1, gracias. Y me dice, te vamos a enviar un código. Y yo, ok. Y nunca llega. Y nunca llega. Y me intento hacer otra cuenta. Y también lo mismo, me pide código. Que nunca llega. El pendejo me brincó en las patas. En spam, checa, ya chequé en spam. Ya busqué en todos lados. Ya busqué por toda la eternidad y no sirve esa puta página mal optimizada. No va a haber cam para concentrarme. Para concentrarme y que no vean la cara de pendejo que pongo cuando le doy. Mr. Alcachofa, gracias. Ok, guys. Si me muero, colapso. Perro loco 127 dice que ya no puede saltar en toda la partida. ¿Cómo es que no? Güey, el furrio está bien pendejo. Mira el monitor y se asusta. O sea, ve cómo se mueve así el monitor y se caga. Locras dice que, Uriel quita esa mamada, todos sabemos que no vas a cumplir, solo te vas a hacer pendejo como las veces anteriores, y no. Ya con Momo su Elden Ring. No. Es solo una partida, es solo una partida y luego ya un Elden. ¡Ey, Alex Nava, gracias por las 5 cajas! Y no me voy a hacer pendejo, yo sí cumplo. Bring it on. Colab. Collab con su guiruguaguaguawi. Y Nimu, si es que no se fresea, si llego a perder. Ya quedó. Espero si me tope. Eso queda a la verga. Ese pinche sticker queda a la verga. What the fuck? La Nimu ni te topa, sí. Si la salvé, ¿cómo no se va a acordar de mí? Si la salvé en el... ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¿A qué le pego, hombre? ¿Quién sos? Soy el que la salvó en Mamaland. Roslan, ¿cómo se llamaba esa madre? ¡Qué pendejo la mató, güey! ¡Todo, güey, mi compa! ¿Otra vez, hijo? Sí, pero es la última vez que lo jugaré en mi vida. Y es porque hay apuesta. Si pierdo, collab con su grupo, lo guaguawi. Y la animo, si es que me topa, ¿no? Si es que me topa. ¡Qué pendejo! Ya puedo ver cómo voy a mamar. Ni te topan las morritas. ¿Cómo de que no? El Ricolino dice que ya se la saben, banda. Saquen clip para cuando pierda de volada. A mandárselo a la suña y con la mini XD. No. Igual no va a perder. Alexiana 7U7 quiere que arremedes a Luriel Negro Culero. No me salió la del link de la respuesta de Twitter. Perro Loco 127 dice que te avientes un chiste, puto payaso meco. Perro Loco 127 dice que no hagas nada por 20 segundos. No, pero es apuesta. Pero es apuesta y no se vale mandar cartas de troleo. No. Qué pendejo, güey. Estoy jugando bien culero. Si me van a matar mucho a la verga. ¿Qué apuestas, pendejo, si ni vas a cumplir? ¡Que sí! ¡Que sí! Espera, mandaron una T-pose. Espera, mandaron una T-pose. A ver, ¿sabes qué? Mira, para darle más valor a los avatares que me acompañen en el juego, güey. Quiero verlos tirarme cagada.
Ahí está, mira. Que me acompañen en el juego. Que me tiren mierda. A ver, mandaron una te pose. A ver, no está el furry. No lo va a machucar. Ahí está. Ahí está. Oh shit, espera. Ah, ya. No, quítalos mucho a la verga, nada. Warzone 1 dice que, hola Uriel, ¿no juegas Yakuza? Es la misma mamada, no, porque... mismo Gameplay y el prota también es chino. ¿Es chino? Ese es japonés y esta pendeja estoy seguro de que es china. Es China. Yo cuando alguien me dice que... que los trans tienen derecho. Ah, no, no es cierto. Ah, ah. Mentira, hombre. Mentira. Por favor, no saquen clip. Ya pierde. Ya lo dije una vez y lo volveré a decir. Me verán mamar pito. Antes de que me vean perder en el chifu. Es más, mira, cuando ande bien concentrado, así como niño autista, de que no quieres perder y te concentras, voy a hacer ruidos así de niño pendejo. Va, para que sepan que en ese momento estoy en mi mera concentración. Pendeja. Mámala entonces. Jamás. O bueno, sí. Sonidos de Uriel. Mámala pues zorrita. JCM2 dice que, a ver, mamele. No. ¡Ey, gracias, Diego! Gracias por la suscripción. ¡Ey! Gracias, perro loco, por tu suscripción. Yo cuando veo un trans en el baño de mujeres. Y sí, yo entro al baño de mujeres para inspeccionar que no haya trans. Es por el bien. Alex Nava 77 quiere ver las manos arriba durante 15 segundos. No se puede. No se puede porque estamos en una apuesta muy seria que puede afectar el rumbo del canal. No. Estafador, devuelve la carta. A ver, voy a devolver las cartas que han mandado de troleo, pues. Para que vean que su héroe puede que sea moreno, puede que sea así bien asqueroso la mamá, pero estafador no es.
KR-23EX dice que, pero, ¿qué harías con la Nimo o la Sugira Guagia Ui? Pues nomás jugar espantar algo. Viejas, ¿sabes XD? Pues jugar a algo, no sé, da. Es más, yo también me hago Alex VTuber. Alex Nava7U7 dice que agradezcas los tréboles por un minuto, chango. Es más, mira, me hago VTuber yo también y las tres andamos de VTubers. You. 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 Se puso rojo. No voy a agradecer los tréboles porque... porque ya hambre. Porque... ¡qué pendejo! ¡Oh, fuck! ¡Oh, Tanches, one goddamn second, bro! ¡Oh, fuck! Easy. Bueno, mejor... fan del Menciel, un saludo. Changoman. Este... Urijon... Urijotonia. Token, ¿sabe qué? Don Raúl, Mal Daniels, Stranger, ¿sabe qué? BMW, La Beren, Fearless. Bueno, ya pasó. Ya pasaron los saludos. Bueno. No sé por qué, si soy bien experto, no sé por qué. Siempre aquí me terminan matando. Así que... deseenme suerte, familia. Welcome 1 dice que... chiste de la noche. ¿Qué es lo que hace un paramédico? Pues parar médicos. ¿Por qué el payaso terminó con su novia? Porque eso es cosa seria. Cara revolviéndose de la risa. 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 Yo cuando escuché tu mamá de chiste, güey. Oh, shit. Oh, fuck you. Oh, shit. ¿Será el fin del hombre araña? Oh, shit. Oh, fuck. Alex Nava 7U7 dice que cierres los ojos por 30 segundos XD. Volaba por el cielo. Yo que lo llamaba. Niños en peligro. Yo que le gritaba. El Ricolino dice que se viene con la ave picarda. Pues yo al chile, yo no voy a colaborar. Perro Loco 127, gracias. Yo al chile no voy a hacer ninguna colaboración. No voy a hacer ninguna pinche colaboración y háganle como quieran. No voy a hacer ni madre. Yo, HL, yo no voy a hacer ninguna pinche colaboración. No, la verdad.
Yo soy un lobo solitario. ¡Mago Jordan! Soy un lobo solitario, padrino. Soy lobo solitario. Yo no hago collapse. No hago collapse. Alex Nava 7U7 quiere que banees a alguien del chat. ¿Quién quiere un ban? Ah, no, no, sí, pero con este no conecte. Lobo pendejo. Tu papá. A ver, ¿quién quiere ban? ¿Quién quiere ban? ¿Quién quiere bam, bam, bam? Bam, bam, bam. Bam 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 bam. A ver. DB Cuca, quedas baneado, pero nomás porque me quedé bien ardilla de haber perdido en el Sifu, te voy a banear un día a la verga. Y háganle como quieran a la verga. Me vale verga, a ver. Jesus 19 dice que no hay colaboración. Bueno, pues no hay cajas como la ves, perro pendejo. No, pero, no, pero están jugando con mi comida. No. Alex Nava 7U7 no. Dice que te avientes un chiste, puto payaso meco. MR-alcachofa-oficial dice que no hagas nada por 20 segundos. Ya. Para el que puso no more boxes, mijo, ¿a qué te refieres con eso? Para todos los que están poniendo no more soup, no more boxes, no más cajas, ¿a qué se refiere? Perro loco 127 quiere que hagas lo siguiente: bájale alcohol, dona las cartas y ponte un comedy night. Espera, debo un chiste. Le voy a bajar el cooldown después de mi chiste. ¿Ustedes saben cuál es el pájaro más? ¿Ustedes saben cuál es el pájaro más? Más. No, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ustedes saben. ¿Cuál es el venado más? ¿Cuál es el? Nava 7U7 quiere ver las manos arriba durante 15 segundos. ¿Ustedes saben cuál es el? Aarón dice que tú. Tu papá. ¿Ustedes saben cuál es el canguro más saltarín? ¿Ustedes saben cuál es el? El canguro más saltarín. ¡Ey, al Mr. Alcachofa! ¡Gracias! El canguro. No, ustedes saben cuál es el canguro que brinca más alto. No, ustedes saben cuál es el canguro que más brinca.
El canguro salta harín. Salta harín. Ah, mentira, mentira, mentira. Fue una ilusión óptica, no me maté. El Ricolino estoy dice aquí. Que por Alex Mamon Nava, se mató Blue. Alex Nava, gracias por las 5 cajas. Se suicidó 2 veces. Es que la primera me volé así toda la puta mandíbula por pendejo. Y la segunda, pues ya fue directo al cerebro a la verga. Imagínate estar así de inútil, güey, que te quieras matar, pero te vuelas toda la puta quijada, la verga. Oh, shit. Le pasó un tío a la verga. Ok, Edgy, es que le pasó un tío, güey. Ya juega Elden Ring Shangiel. De hecho, ya lo andaba buscando y creo que no lo tengo instalado. MR guión bajo alcachofa guión bajo oficial dice pinche Uriel miado has 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 un saludo pa'l Daimar. Un saludo. Llegó Elden. A ver, Elden Ring, güey, ya me acordé porque dejé de jugarlo. Vete a la verga, ya me acordé, güey. Hijo de su puta madre, mamón. Estaba jugando el Elden Ring. Y o sea, ok, el Elden Ring no te agarra de la mano y todo bien, güey. No te agarra de la mano y exploras todo por tu cuenta y así haces la historia, ok. Me puse a explorarlo, güey. Ay, no, puro paisaje, güey. Bien mal viajante, puro enemigo, bien mal viajante, bien feos, güey, ay, a la verga, güey, y lo andaba bien drogo, pero macizo, y me andaba mal viajando bien macizo, putos. Brujalerma dice que, ay, mijito, ya no puedo esperar la colaboración con esa furra. Llamada Subie. Ay, mi virgencita bendice a mi pochoclito en su cita, y que no se cague de los nervios. No regalen cajas nada, o les hago un conjuro. No fue clon, sino que me maldije. ¡Oh! 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 ¡AMLO Chad! ¡Es el verdadero AMLO! AMLO, gracias. Bajo alcachofa, gracias, bajo AMLO. Oficial dice que te avientes un chiste, puto payaso meco. AMLO. Rotan dice que te AMLO avientes un perreo o baile intenso chango miado. Perreo para el AMLO bot. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Gracias por las 20 cajas. Gracias por las 20 cajitas. Gracias. Dejo mi webcam. A ver, los voy a poner aquí para que interactúen con el stream, pero para que no estorben tanto. Ahí los voy a dejar para que no estorben tanto, pero aún así puedan interactuar con el stream. Gracias, Mr. Alcachofa. Gracias. A ver. Güey, pero ya se me olvidó cómo jugar. Ya se me olvidó cómo... ¿Dónde está el sonido? ¡Cállense! ¡Cállense este puto juego, la virga! ¿Dónde está el sonido? Aaron dice que pon más grande la webcam, papi. Te quiero ver la jetita. Nah, I don't feel like it. Furrio. Furio. Vení. A ver. Bueno. Mira, hasta la música está bien mal viajante, güey. A ver, ¿dónde me había quedado? ¡Pemdas! Ya me acordé que había hecho a la IMP3, vamos. Literal, desde el último stream del Elden Ring no lo he vuelto a jugar. No me acuerdo cómo... Pones armas de en dos manos. Perro loco 127 dice que agradezcas los tremoles con un minuto changomiado. Guayando. Guayando. Bro, acabo de llegar. Bro, acabo de llegar. Y no me acordaba que por alguna razón el pinche OBS lo ponía medio lagueado. Dice, permitiendo el matrimonio de foto. Por favor, señores. Se me trabó todo a la verga. Se me trabó todo a la puta verga. AlexNava7U7 dice que ya no puede saltar en toda la partida. Se me trabó la puta cámara. Warzone1 dice que menú juego. Buscar Enderman Minecraft Sounds. Opciones original. Traducción automática vía AWS. Enderman's outside my house. X3 bien. Enderman's inside my house. Enderman. What has a god plan? Melocotón, pepino, berenjena, biberón. A ver, voy a intentar un truco teca. Rotan quiere que banees a alguien del chat. A ver, voy a intentar un truco teca. Espérenme, ahorita baneo a alguien. Ahorita baneo a alguien. Déjenme hacer un trucoteca, a ver si jala. A ver si jala. A ver. A ver. Bueno, queda baneado San Andrés 5. Quedas baneado, papu. Bien hecho. You did it. Baneado una hora, nomás porque me ando bien malhumorado de que no me agarre el OBS. A ver, ahí se ve bien. Ya no se traba, ¿verdad?
Fuck yeah. Uriel, bésame el pene. No. Juega bien, estoy jugando lo mejor que puedo, padrino. Lag, no es cierto, estoy viendo el stream y se ve más fluido que su puta verga. No es cierto. No es cierto. Se ve bien al vergazo. Se ve al chingadazo. Ey, si hay algún experto aquí, ¿me puede explicar qué son estas pinches calaveras o qué? ¿Fue narcofosa aquí o algo así? Tom Miseria-69 dice que rápido, rápido, chas, pongan sus usuarios desde Android. Pongan de fondo que se viene y una de cajas. ¿Cuántas quieres, Uri? ¿Cuántas quieres? Pero me tiran de pito punto leado, te amo. Es ya se colapa. Espérame. Quiero 20. Oh, fuck. Oh, shit. Llama 717 dice que te suicides en corto XT. ¡Oh, no! Pues miren, al chile no se va a acabar el stream hasta que no le gane ese pinche culón del caballo. Pues se la da de bien vergas en su caballo. Si yo tuviera uno, pues ahí sí sería un tiro a la verga. Ahí sí sería un pinche tiro para el pendejo este, güey. ¿Qué, güey? Alex Lava 717 dice que no hagas nada por 20 segundos. Jarvis, ¿dónde está la water? Ya me estoy estresando. Jarvis, ya me estoy estresando. AmloChat dice que, hola Papu Uriel X, demándale un saludo a Gazapo 42 y a Polo Polo 502 Trébol de 4 hojas. No. Güey, qué mamón, no era mi intención dejar a estos pendejos así. Ni me acordaba, güey. Ni me acordaba que estos güeyes estaban ahí. Mira, los voy a dejar aquí. A ver, los voy a acomodar y todo. Mira, para que estén aquí. Se me olvidaron, güey. Se me olvidaron a la verga. Mira ahí, que me acompañe, hombre, que me acompañe. A ver, voy a acomodar la mamada esa de suscripción. A ver. My God, where is this shit? A ver, la voy a poner aquí encima de mí. Por si alguien se anima, no. Compren subs. Compren subs. Quítalos, quítalos, estorban. Pero es que quiero. Es para que no. Es para que no me sienta solo. Es para que no me sienta solo. A mí me hacen sentir acompañado. Quítalos. ¿Los dejo o los quito? Es que últimamente se hace lo que dice la... los subs, pues. ¿Los quito o...? ¿O qué? Sí, cierto, güey. A ver, ¿y si mejor los pongo arriba? Como aquí a la verga donde no estorben. No, hombre, apenas... No, mejor quítense a la verga. Mejor quítense a la chingada. En vez de andar ahí batallando, a ver. En vez de andar ahí pinche batallando por pinche lugar, güey. Quítense a la verga. Ah, qué pendejo. Alex Nava 707 dice que... Urinegro, please, men, revisa mi respuesta de Twitter. Ya te regalé 200 pesos puta en cajas.
Bájale el coldo, un ¿pero pinche quién mongoliga. Eres? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué Ay, no, no sé qué hice, güey. Y traigo un pinche mierdero con las alarmas. Y a la verga, esperen, traigo un mierdero con las alarmas, güey. Hijo de su puta madre. Ya, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Para el güey que me pidió que cheque su mamá de Twitter. ¿Qué tweet? ¿Quién eres? ¿Cuál respuesta? ¿Y por qué? ¿O qué? ¿Tú qué? Bien estúpido el Sonciel. Sí. Pero al menos admito que sí soy tonto. Podrían hacer lo mismo. Eso creí. No mames. Oh shit, gracias. ¿Qué verga? Lord Dawn no quiere ver las manos arriba durante 15 segundos. Alex Nava 7U7 dice que cierres los ojos por 30 segundos XD. No, ya saben que me paso las cartas esas por el culo. Me paso las cartas esas por el culo, güey. Se activa, ¿no? ¿Otra? No, pues ni modo, yo no voy a hacer ni madres, güey. No, pues sorry, pero no voy a mover ningún puto dedo para cumplirlo. Y no haremos una huelga para que nadie se suscriba. Y de paso ya pero... añade al pollito llorando rata culona. Es que según yo ya añadí al pollito, güey. Según yo ya añadí al pollito, pero... Alex Nava 7U7 no, dice no que no hagas nada por 20 segundos. Uy, muy mal, muy... Qué mala suerte, padrino, porque ahorita ando en el negocio de... Pues de andar cumpliendo cartas, ¿no? Porque le quiero ganar a ese hijo de su puta madre. A ver, voy a jugar súper concentrado. Watchen este truco, Teca. Warzone 1 quiere que hagas lo siguiente. Cumple las cartas. No me salió. No. Dice que Uriel checa este truco para que espantes a las damiselas en el juego solo vi por el micrófono. You won't have this morning what yourself a boom. Mama always said you be the chosen one. No. No quiero. Temelés dice que, hola Uriel, soy tu patrón, me llamo Chinchon, carne de perro zombie. Estás despedido por vestirte de Win y tú aparte no queremos fotos. Fuck you, fucking Warzone bitch, fuck, quiere suck, que fuck. Banees a alguien del chat. Fucking bitch, fuck, suck, fuck. Queda baneado WhatsApp autodrip. Queda baneado WhatsApp autodrip. You did it. Ha sido baneado. You did it. Rotan quiere que te rifes con un tricicle.
XD. Ahí te va el 360. Ahí te va el 360, padrino. Watch out. Lo watchaste. Oh shit. ¡Qué pendejo estoy, güey! ¡Qué pendejo de aquí! ¡Espérate! Amlocha dice que, le voy a decir al PR de que te manden unos soldados con tenías acá bien malotes por no cumplir cartas. No. No, ¿cómo así? No. No le sabes, no le intentes. Es que mira, sí podría, pero va a tomarme mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Ya me vale verga. Lo voy a hacer a la segura. Algunos me llamarán culón, yo lo llamo jugarle a la segura. Espérame. Alex Nava 7U7 quiere ver las manos arriba durante 15 segundos. Perroloco 127 dice que no hagas nada por 20 segundos. No, ya no usen esas cartas. No usen porque no las voy a cumplir. No las voy a cumplir. Las voy a devolver. Yameles dice que ayer mandaron las fotos de la verga del cabezuco XD. Por cierto, buenas noches, chat. Al rato platicas o plano, así es bola de verga, siempre le voy a recordar la plática y se aguantan. Va, después del Elden Ring, una plática soprana. Después del Elden Ring, una plática soprana. Fuck it. Ya, Uriel, acepta que no la armas. Ja. Si no la podría armar, podría hacer esto. Watch out. Si no la armara, pudiera hacer esto. Lord Oununo dice que ya no puede saltar en toda la partida. Puta ver. Último intento y de ahí ya me voy a ir a explorar el mundo. Fuck it. Fuck it. Último intento y de ahí me voy y exploro todo el mundo.
Alexander 5 dice que güey, ¿cuál cartera digital usas? Es que ando bien emprendedor. ¿Qué? ¿Qué? Sí, para los que están preguntando que si voy a llorar, si me vuelve a matar en esta, yo creo que sí. ¿Ok? Si me vuelve a matar en esta, yo creo que sí. Bueno, ya último y ahora sí recorro el mundo. Último, es que sí le puedo agarrar el pedo y ya empiezo a explorar el mundo y la mamada. Ok, todos comentando. Uriel. Gracias, Mr. Alcachofa, por regalar subs. Gracias, el X-Cry, gracias. Chat dice que váyanse a la verga. Rotan pues dice que te avientes un chiste, cagado. Puto payaso meco. Chiste. ¿Cuál es el colmo de...? Ah, y no tengo flechas. ¿Cuál es el colmo de ser de los subs del Uriel? ¿Cuál es el colmo de los subs del Uriel? No sé, ser jotos. No sé, güey, que les gusten las pijas o algo así. Que les gusten todas... que les mame, que les use las pijas. Estar bien pendejo, sí. También. No escuchar Mago de Oz, también. Mira, güey, me acuerdo que cuando recién estaba jugando esta mierda, exploré allá y de alguna forma terminé en el otro lado del mapa, güey. Como que había algo que te teletransportaba. Vamos a explorar Nogales. A ver, vamos a explorar las ruinas de Nogales, señores. Vete a la verga. Oh, shit. Mira, güey, cuando andaba jugando esta mamada, me andaba mal viajando de los puros enemigos. Haru 695 dice que, hola Mitroviel, soy el güey que se ganó los $100 estadounidenses, ¿aún no los tienes? XD es que ando bien jodido, XDN apóstrofe. No cuentan. Disco, ¿cómo crees que soy yo, güey? No, no cuentan. No importa cuántas veces pierdas con un jefe, todos sabemos que tu peor desafío será saltar el siguiente árbol que te encuentre cara revolviéndose de la risa. Saltar en la verga de tu papá va a ser mi próximo desafío. Los $100 no cuentan porque literal ganaron como 4 vergas de un vergazo. O sea, ¿cómo está eso? O sea, ¿cómo? A la verga. Ganaron como 4 vergas así de un putazo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo así?
No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso ya es un error del sistema y así. ¡Ah! ¡Urigot! 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 Un sub promedio del Uriel. Un sub promedio del Uriel. ¡Ah! ¡Ah! Urigot, nomás fuimos dos, está fiel. Pues aún así no debería de pasar eso, güey. Y luego chequé si estaban mal las probabilidades. O sea, literal, por sus santos huevos se cambiaron las probabilidades de esa carta. Así, por sus huevos. ¡A la verga! ¡A la verga! Billonario ser como... Vete a la verga, güey. Andan quemando brujas. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡What up! El Ricolino dice que, vámonos banda, el Mau ya predio. Y el sí reacciona al iceberg y la mamada y el no está ya predio. Ya predio. Ahí va la pinche bruja. Mira, va la pinche. ¿Cuánto a que lo mato al dragón? ¿Cuánto a que mató al dragón Joto? ¿Cuánto a que me chingo el dragón? ¿Cuánto a que me lo follo? ¡Ey! ¡No, no es cierto! ¡Hey, Blues! ¡Gracias! ¡Gracias por la sub! ¡Hey, gracias, Tuntún! ¿Qué, güey? ¿Me tuvo miedo? ¿Qué, güey? ¿Se aculonó o qué? ¿Qué, güey? ¿Qué culón? ¿Pero qué culón, güey? Güey, es que tengo una partida aparte yo. Así por separado y llegué aquí y de alguna forma este lugar me llevó a la esquina del mapa. Ross11, muchas gracias. A ver, esperemos no la vuelva a cagar Disco y no Eterno me muera. Dice que para el güey que mandó la otra carta, Simón güey, el Mau ya aprendió. Perdón, quise decir predio, pero a su puta madre, cara revolviéndose de la risa. Oh shit. No. Convención de fans del Uriel. Fans Uriel. Oh shit. No, ya me acordé, abrí ese cofre y me llevó hasta la quinta. Me llevó a un lugar bien mal viajante, güey. No sé a dónde me llevó esta pendejada, güey. Que todo el lugar era un puto mal viaje a la verga. ¿Lo abro o qué? A ver, miren, para que vean. Oh, espera. ¿Es eso una advertencia? A ver. Oh, fuck. The fuck is that? The fuck is that? Hello? Oh. The fuck is that? Son ángeles. Bongazo, neta. Si es bongazo. Whoa. Verga, güey.
Me acuerdo que en este lugar todos los enemigos serán un puto mal viaje a la verga. Ey, ¿alguien sabe cómo subo de nivel y Haru así? Haru695 dice que, hoy aprendí que no puedes confiar en tus héroes rata cara desanimada. Sí. Exacto. Pero miren, hay dinero. No mames, ya me acordé, güey. Fuck this shit. El reloj 127 dice que no hagas nada por 20 segundos. Compren gemas y suscríbanse. Sigue las flechas doradas. ¿Qué pinche puta flecha dorada, padrino? ¿Qué es esa madre, güey? ¡Chica tu madre, güey! Busca una referencia a Berserk. Güey, apenas voy jugando y mira lo perdido que estoy a la verga. ¿Y quieres que encuentre una puta referencia? Papu, me estás vendando los ojos y me estás pidiendo que cruce la calle. No sé nada. No sé ni madres. Mira, ¿qué es este lugar, güey? ¡Chica tu madre, güey! Cuando no le sabes, no le sabes. Like, si te ha pasado, ¿qué? ¿Qué? Mira, qué mal viaje a la verga. Chinga tu puta madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hombre? Esa mamada, hombre. Dios mío. ¡Corre, güey! ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa verga, güey? Ah, tengo que seguir ese camino, mamón. ¿Ese camino me lleva a dónde es? Mister Alcachofa, gracias. ¿Dónde? Esta madre nomás da vueltas. ¿O es acá? ¿Qué es eso? ¿Es acá? ¿Dónde? Me perdí. ¡Está loco! ¡No! ¡Gracias, Mr. Alcachofa! ¡Gracias! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! MR-Alcachofa-Oficial dice que te avientes un gemido en corto como la puta que eres. ¡Es un cholo de CDMX! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Puro puto mal viaje aquí a la verga! ¡Puro pinche mal viaje este lugar, güey! ¡Vete a la verga! ¿Y por dónde es? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡¿Qué es esa verga?! ¡Asco! ¡Asco! ¡Fuck it! ¡Me voy por allá! ¡Fuck it! ¡Asco! 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 No me digas que me estás siguiendo. Ah, no. Ay, no, fuck this shit. El Omar del Tianguis dice que así está donde vivo. Así se ve, güey, neta. Salaverga. Mira, me voy a envenenar, güey. Me voy a morir mucho a la verga. Mira, me voy a morir mucho a la verga de envenenamiento, hijo de tu reputísima madre. Y ni sé a dónde voy. Güey. ¿Ruinas de qué, güey? ¿En qué estado queda eso, qué? ¿Ruinas de qué, güey? ¿Qué si? Asco. Ew, disgusting. Ese morra. What the?
¿Para dónde voy? ¡Me voy a envenenar! What the fuck is that? El sur de México. Sí. Literal, güey, ¿qué pedo? Literal. La IME está en stream y a mí. Oh my god, y a mí. 4000 de RAD. Oh fuck. Oh shit. Mira, aquí. Berserk espada. Berserk espada. Vete a la verga, ¿qué es esa madre? ¿Invadido por qué, güey? ¿Invadido por qué, hijo? Mokenoneu dice que toda esa zona tiene referencias al bistec. Por ahí anda la espada de Algarz. ¡Oh, God! ¡Oh, God! What the fuck, qué mal via. Así se ve el infierno, güey, a la verga, pura confusión, puro mal. The fuck. A ver, abre el mapa y fast travel. No mames, ¿a poco hay fast travel, padrino? ¿A poco hay fast travel? Chinga tu madre, neta. Neta, mamón. A ver, ¿y cómo lo saco? A la verga, aguanta. Un lugar para descansar, güey, Dios mío, hombre. Un lugar para echar un descansito, ¿no hay? Ah, este pendejo ya me lo había topado. Vende cosas, ¿no? Vender, a ver. Díganme. Díganme qué puedo vender que no me sirva de aquí. Porque no le entiendo al el del ring. Bueno, mejor no, ya me dio hueva. A ver, ¿cómo saco el mapa? Me acuerdo que había un botón para sacar el mapa. Había un pinche... A huevo. Y aquí. Y. Disco Eterno dice que. ¿Cómo? Chiste Berserk. ¿Cuál es el colmo del Guts? Que le den de cambio 3 monedas de plata y las pierda apostando en la ruleta del casino, cara revolviéndose de la risa. Ah. Rata máquina, traga perra, rata gráfica de evolución descendente. Qué mal chiste, la neta. ¿Con la cual sacas el pinche puto mapa? Con la G. A ver. No, ¿cómo muevo el lugar? ¿Cómo muevo el mapa? Ah, ya. Luego le doy viajar, ¿no? No puedes viajar a lugares hasta que descanses en uno. Tengo que descansar. Tengo que descansar o algo así. Veo un tutorial. ¿Por qué ver un tutorial cuando mis subs me pueden explicar? ¿Por qué ver tutos cuando mis subs me pueden explicar? What the fuck is that? What the fuck is that?
Vete a la... un ángel. Bueno, pero ¿cómo le hago entonces? Dice que no puedo viajar allá hasta que descanse. No puedo viajar a sabe qué hasta que descanse en un sabe qué. Ah, ¿qué quiere decir el juego con eso? 19 dice que, oye, naco estúpido, ¿qué obtengo si me suscribo a mí? Se me hace que es otra estafa como siempre, pinche poquito. Estos monitos, esos monitos que salen ahí, todos esos son subs. Todos los que se suscriban tienen su propio avatar. Y ahí en mi página de Trovo está el link donde puedes personalizar a tu monito. Míralos. Y mira, los puedo de que... está muy padre, mira, porque los puedo de que... tirar bombas. Y se pueden hacer minijuegos, pero me ha dado hueva a ver. Y una disculpa. Se pueden hacer minijuegos entre todos estos, pero no he visto cómo, güey. Perdón. Perdón por ser tan irresponsable. Pendejos. Ah, agria. Ah, no se suscriban, sí se suscriban. Sí se suscriban, sí se suscriban. Y luego, ¿qué pedo? Pues. Ay, espérame, déjame checo algo. Luego, ¿qué pedo? Pues. ¿Y luego qué pedo? ¿Para dónde? ¿O cómo? ¿O para qué lugar? ¿O dónde? Mejor sigue el camino, hay una hoguera, neta, mamón. ¡Uy! Un dragón, es un dragón, güey. Ah, no me vio. A la perga. A la perga. Vete a la verga. Vete a la verga. Qué asco todo este mundo. Bajo dice que no mames, está igual que Nogales. Don Miseria guión bajo 69. Uy, creo que ya vi un lugar. Hola, soy la contestadora del Uriel. No es cierto. Un mensaje nuevo. Hola, hijito, soy yo, tu mamá, la bruja. Tu mamá. Si me hiciste el favor de conseguirme las hierbas mil... milagrosas para el conjuro y la moto. Mira, tú solo eres un loquendo, no eres... mi mamá. So, shatterfucker. Así que mejor shatterfucker, ¿no? Antes de andar abriendo el hocico ahí.